La especialista en temas ambientales, Rutzelma Herrera, afirma que está encaminado a que se desarrolle el año 2021 y el país no tiene una política ambiental que la prepare para enfrentar de manera efectiva los efectos del cambio climático y para revertir los daños del bosque. Necesitamos que todos los sectores de la sociedad entiendan que ya no podemos seguir en ese camino destructivo. Necesitamos políticas públicas que sean adoptadas, dadas a conocer, implementadas, conocidas por todos los sectores de la sociedad. Políticas públicas que premien a quien conserve la naturaleza, desarrolle prácticas adecuadas con el medio ambiente y que castigue a los depredadores. Políticas públicas que permitan que los productores tengan la información oportuna para abandonar prácticas que son lesivas al medio ambiente. Políticas públicas que permitan que las universidades recuerden que hace muchos años jugaban un papel de investigar, de advertir y de proponer soluciones, porque las universidades están metidas en un túnel, las públicas y las privadas. Tenemos también que tener políticas educativas que permitan que los estudiantes de secundaria y de primaria, y si es posible de preescolar, comprendan que no podemos seguir viviendo de espaldas a lo que sucede con el cambio del clima. Agrega que hay que aprovechar los próximos 10 años para reforestar. Incluso usando no solo especies maderables, sino también especies que produzcan alimento, tanto para las personas como para los animales. En segundo lugar, dejar que la reforestación natural vaya cubriendo áreas que nunca debieron haber sido deforestadas y que además están ociosas. Y cuidar esa reforestación natural para que los animales y los depredadores no entren, los que sacan leña. Tenemos que asegurar una política de protección a las fuentes de agua y que empecemos a construir reservorios en todo Nicaragua, en el Pacífico, en el centro, en el Caribe. Nos estamos quedando sin aguas superficiales y las que tenemos están contaminadas. Entonces, hay que empezar a hacer pequeñas, medianas y grandes. Noticias 12, Darlene Téllez.